tiene que aparecer. Los gatos siempre aparecen y desaparecen. Como el caso del gato de Cheshire, en Alicia el País de las Maravillas. Ese gato hasta podía desaparecer por partes. En un momento del libro, borra todo su cuerpo y deja solo su sonrisa. ¡Fellini! ¡Fellini! ¡Mish! Por lo menos nadie se lo puede confundir. Tiene un nombre muy original. Pero el libro que ha hablado mejor sobre la importancia de qué nombre ponerle a un gato es este, famosísimo, All Possum Book of Practical Cats. Es un libro escrito con seudónimo por T.S. Eliot, el más importante poeta de lengua inglesa probablemente del siglo XX, premio Nobel además, un poeta muy serio. Bueno, T.S. Eliot escribió este libro dedicado a los niños y que trata solamente de gatos. All Possum Book, el libro del viejo zarigüeya de los gatos habilidosos. El primer poema, que se llama ¿Cómo nombrar a un gato?, dice cosas muy hermosas. Dice básicamente tres. Que los gatos tienen tres nombres. Primero es el nombre común. Dice, le ponemos Jonathan, Peter, Augustus, Alonso, James, al que responden del día. Pero pueden tener también un nombre muy particular y muy propio. Mucustrap, Cuaco, Coripatap, Bombulina. Es decir, el nombre más curioso. Ahora dice Eliot, hay un tercer nombre incognoscible. Cuando un gato está quieto, silencioso, concentrado, es que está pensando en su nombre. El nombre de que nadie conoce, el nombre incognoscible. Ese es el nombre metafísico del gato. Muy lindo, ¿no?